cerca, A ver el segundo. ¡Apa! Este sabe. ¿A quién le toca? ¿Piti o Nano? Piti. ¿Qué pasó? ¿Otra más? Otra más. Vos. Vos, Nano. La verdad que no tengo ficha. No. Ahí tenemos ficha. Bueno, con el Nano Moreno. Gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol, gran comedor de asado, de juntadas ahí en la Parada 5. Sí, todos los días vamos ahí en la mañana, tomamos el cafecito y bueno, charlamos. Que de esa banda hay algunos que se nos adelantaron, como dice el indio. Y como el de la Parada 5, ahí como. Claro, el negro. Amigo, bueno, el Nano. ¿Cuántos años hace que estamos en la casa número 1 del doctor Enrique Zárate, que la construyó? Que los habitaron a la Chava Rodríguez. Vos sos un poco como el encargado. Sí, yo soy el encargado de la casa ahora. Bueno, yo vine acá con mis padres en el año 64. 64, después murió mi padre, murió acá en el 76. Después murió mi madre en el 86. Y bueno, después yo me casé en el 76, me casé. Después que murió mi padre, al poco tiempo me casé yo. Y estuve acá hasta los 80 estuve. Después me fui, me casé, me fui, alquilé una casa, puse un negocio y me fui. Y bueno, después y siguió mi madre acá, en el 86 murió mi madre. Entonces se dejó de cuidar esta casa, no se cuidó más, quedó muy abandonada. Y después me llamaron, después cuando yo enviudé, murió mi señora, en el 2002, me fue a buscar a Alex, a Chaval, que si podía volver a cuidarle la casa. Y le digo, mira, yo tengo mi casa, tengo mis hijos, así que no puedo irme a vivir allá. Bueno, eso, cuídame, qué sé yo. Entonces le dije que sí. Así que venía y la veía, siempre le cuidaba. Le hacía algunas cosas porque estaba muy, muy abandonada. Y bueno, hasta después que pasó el tiempo y me hizo una propuesta si me quería venir acá, que me lo pagan los pesos, entonces agarré y me vine. Me vine porque, y le dejé la casa, yo tengo mi casa, pero le dejé la casa a mis hijos. Así que me vine para acá y bueno, y estoy acá desde entonces, desde el año 2002. ¿Y están trabajando en la casa? ¿Están recuperando? Sí, ahora le hicieron hace un año más o menos, le restauraron un poco, le hicieron electricidad, pintura. Hicieron un baño más aquí abajo y pusieron agua caliente, porque antes tenía agua primero. Hace muchos años tenía agua caliente con una cocina económica, leña. Después esa cocina no sirvió más, se sacó y se puso una caldera leña. Después se fundió, se rompió la caldera, después no le hicieron más nada, hasta ahora, recién hasta ahora, que hicieron, porque tenían que cambiar todas las cañerías, estaban todas tapadas ya con los años que había, ¿no? Así que tuvieron que restaurarla toda eso. Y bueno, así que ahora le pusieron un bombeo, ahí hicieron una cisterna para que no falte el agua, le pusieron una bomba, así que ahora está muy bien la casa de la universidad. Digamos que la casa está funcionando como casa, digamos. Exactamente, sí, tiene todas las comodidades, menos gas, no tiene gas natural. Porque como ellos vienen tan poco, dice que no les conviene poner gas natural, así que cuando vienen se arreglan con un gas envasado. Así que un poquito de geografía y un poquito de historia. Yo hago geografía y a vos te toca la historia, Piti. Estamos en un lugar en Villa del Lago, a metros del Boulevard Sarmiento, digamos. Exactamente. Cerca de lo que fue el Hotel Normandí, que también era una de las casas. Eso en cuanto a historia, para que la gente quiera saber. Una vista privilegiada del Lago San Roque. Aunque bueno, algunas casas nos taparon ahora la vista. Pero que quiero que vos hagas un toque de historia. Claro, o sea, Zárate construyó. Son 10 casas que construye Zárate a partir de 1922, que construye su castillo allá al lado del Puente Negro. Hizo 10 casas más. Esta es la número 1, que el Nano nos acaba de recordar recién, es de 1929. En un lugar que Zárate era de 1 a 2 hectáreas cada casa. No es que hacía un gran parque. Grandes parques. Y esto tiene un parque enorme, son como 2 hectáreas, Nano, ¿no? No, son 10.000, son casi 10.000 metros. Casi 10.000 metros. 9.970 metros. Terrenazo. Le quita nada más que esa esquina donde hay una casa ahí, son 300 metros. Y lo más alto es Villa del Lago.
pegadito, muy cerca de acá está la escalera. Digamos que la visión del doctor Zárate, ginecólogo, tremendo, tremendo. 10 casas que las construía para determinadas personas que después las adquirían. ¿Cómo logra Zárate tener estas tierras? ¿Se las compra don Carlos Nicandro? Estos 102 hectáreas del Puente Negro para acá se las compra don Carlos Nicandro Paz, porque él decía que no servía, que era un paraíso de Chelco esto. Así que Zárate, gran visionario. No te olvides que Zárate es el primero que construye casas chalet con teja en Carlos Paz. Siempre Carlos Paz, las edificaciones de él eran chapecín, era muy, muy, muy criollo en su manera de construir. Y Enrique Zárate trae Europa, la instala en Villa del Lago y crea esta maravilla que es Villa del Lago en la actualidad. ¿Sos consciente que estás cuidando una joya arquitectónica? Sí, por supuesto que sí, sí, vale que sí. No son los primeros que vienen, han venido muchos. Hace más o menos 15 años vino un señor de Córdoba, no me acuerdo el nombre, un historiador también, y me dijo algo que no sé, no estoy seguro, pero según este señor, esta casa fue hecha con la famosa cal del horno histórico, ese que está en mi almacén. Digo que en ese tiempo se construía con esa cal, no sé. Mira, ese dato vos no lo tenías. Sí. No, no lo tenía, pero sí es factible, es totalmente comprensible, sí. A ver, después cuando se hicieron refacciones, una cosa muy curiosa, no tiene dinteles de cemento esto. Ajá, ¿y cómo tiene soporta el arco ese? Nada más. Ajá. Los marcos no tienen grampas, están agarrados también con cal, todo así, no tiene cemento. Y deberíamos haber venido con algún arquitecto, que tenemos muchos arquitectos amigos. Tiene cemento, que es ahí en una puerta de la escalera, ahí sí tiene cemento, una puerta que... Ahí sí puede ser, pienso que será porque después viene la terraza arriba, hay una terraza más arriba. Así que quizás por eso le hicieron más reforzada esa parte de arriba. Pero acá abajo no tienen dinteles en las puertas. ¿Alguna historia, alguna leyenda de esta casa? ¿Algunas cosas que se digan? No, ¿que hayas escuchado? No recuerdo nada. La verdad que no. Siempre ha sido tranquila. Vos sabés que lo pregunto porque el casero del castillo, ¿te acordás? Sí, lo que no, había dicho que había un fantasma que se sentaba en el banco de piedra. No, esas cosas esa no. Cosa acá no. Hay algunos que sí, que vean, algunos familiares, chicos jóvenes, que vienen y no se quieren quedar solos. Pero no, yo he dormido acá adentro de la casa y no, nunca jamás. Aparte un jugador como vos, Nano, un jugador de fútbol de toda la cancha, no le tenés miedo a nada. Así que bueno, no, pero no, ha sido siempre tranquilo, muy... Muy lindo acá. La quiero tanto como si fuera mía esta casa. Uh-huh. Yo me casé acá. En esta casa hicimos la fiesta. Mirá. Pavá de casa, está bien. Algo lugar se había conseguido. ¿Y tus amigos se portaron bien? Alex Achával estuvo en el casamiento. ¿Y tus amigos del casamiento se portaron bien? Todo bien, gracias. Porque tenés acá cada amigo vos, Nano. En ese tiempo trabajaba en Coca-Cola, yo así que tenía los más conocidos son de la familia vieja, la familia Zeni. Son parientes de los Bergamini. Así que ellos, los Zeni, después vino Pereiras, Rodríguez, Casino, todos compañeros de trabajo de esa época. Bueno, qué suerte. Sí, Encuentros tiene suerte. Aparte, Encuentros trae suerte. Alguien dijo eso alguna vez, pero realmente dar con este lugar y dar con el Nano Moreno, un histórico de Carlos Paz. Gracias, Nano. No, por favor. La casa sí, número uno. La casa número uno después del castillo, levantada por don Enrique Zárate, por el doctor Enrique Zárate.